Esa también como que siento que puede ser para el Chapulín Colorado, ¿no? Ideas Halloween 2021. Tía, ya el fin de semana te avientas, pero sí con toda tu festejancia, del amor, de la amistad, de lo que quieras. Vamos, es básicamente el pretexto perfecto para vestirte de rojo, para beber puras cosas rojas, para prepararte comida roja y sobre todo para tener como una sobredosis de chocolate. Porque en todos lados hay chocolate y te van a vender y te van a regalar. Querida tía, hoy te tengo una opción interesante y diferente también para San Valentín, pero es para las tías a las que no les atrae, no le encuentran, no le hallan, no se sienten tan cómodas con el vino. Y hoy tenemos algo así como una cerveza. Querida tía, mira qué belleza. Además, como que va con el tono, ¿no? Lo vi, me enamoré y dije, véngase para acá. Esta es una cerveza, podríamos decir, no sé si, pero, bueno, sí es una cerveza, claro que lo es, pero es una cerveza que tiene un estilo que se llama Radler. Y ese asunto de esas cervezas, de ese estilo, es que llevan, ya sabes, ¿no? Como los ingredientes básicos de la cerveza, su lúpulo, la malta, agua, algún cerealito, etcétera, pero la enriquecen o la complementan, la adicionan con algún jugo de alguna fruta, puede ser natural, puede ser postizo, y en este caso lo que tenemos acá viene complementado con una limonada natural, orgánica. ¿What? Sí, hablando de que ya está haciendo calorcito, ve qué bonita, es de la marca ABK o ABK o ABK. Son cervezas alemanas y esta se llama Rose Frisch. Lo de aquí abajo significa fresco. Quiere decir que obviamente sí, de por sí era una cerveza clarita, ligerita, que tiene 2%, me parece, por aquí encontré, que tiene 2% de alcohol nada más. A probarla. Nunca la había visto, nunca la había pues probado tampoco, obviamente. Mira, ¿será que ves? Alcanzarás a ver. Sí, su color es así como un rosita. Mira qué rico. Como rosa paleta. Como que te estás queriendo comer una Tootsie Pop. Vamos a llevarlo a nariz, querida tía. ¡Wow! Y es exactamente así. Huele a una cerveza clarita, ligerita, con limón. Pero usan más como que limón amarillo. Entonces, así hay estos aromitas interesantes. Sí, de limón amarillo, pero también de levadura. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¿Ve qué padre la espumilla que se está formando? Sí, puro limón amarillo. Lo cual es como que, ¡oh! De puro el aroma te llega como hasta acá atrasito. Vamos a probarla a ver qué tal. Esta es la ABK Rose. Es alemana. Es de estilo, ya te dije, Radler. Aquí o acá o en algún lugar aquí te lo voy a poner para que no se nos olvide. Y saludita, vamos a ver qué tal. Está para San Valentín. Ay, wow, está bien interesante. Sí me gusta, tía. Está engañosita porque no sientes ese amargor que a veces a algunas tías les molesta, que dicen, no, es que la cerveza está amarga. No, está deliciosa, como una limonada mineral hecha de limones súper frescos, amarillos. Y también le pusiste a lo mejor un toquecito de jengibre o de cerveza de jengibre. Está bien buena. Me encanta. Esta yo no la daría para maridar nada, pero si quieres maridar comida, totalmente vete por los ceviches, los sushis, sí, pero yo creo que los ceviches. ¡Ostras! Con esto está, oh, ya sabes, así. ¡Qué cosa magnífica! Ceviche también. No te metas en las salsas de tomate ni así muy picantes, no, porque se le va a apagar el saborcito de esto y vale totalmente la pena. Pescados blancos, crudos, deliciosos. Y si tú no comes nada de eso, llévatela tranquilo con cruderías que te puedes preparar como que un bowl de quinoa con verduras frescas. Sí, no le metas ahumados, especiados, no, aquí no. Esto es algo muy sutil, muy delicado. Y si eres como de las tías que dicen, bueno, si vamos a tener como una reunioncita en casa, ahí en la terraza, deberías de servir copitas así como de champañita, copitas como para las mimosas, pero con esto, tía, vámonos recio, tía. ¿Esta dónde la consigues? Mira, yo la conseguí en un superama.
Sin embargo, sé que también la venden, obviamente, en los Walmart, en Chedraui. Y tienen la página que yo te tengo tagueada aquí abajo. La puedes conseguir directamente con ellos y te la mandan a tu casa. Cenquita, que sí la alcanzas. Y si no alcanzas a que te llegue San Valentín, no importa. Todo el año festejamos el amor, todo el año festejamos la amistad. Todo el año nos podemos vestir de rojo y hacer la payasada. Así que tengas muy bonito mitad de semana. Sigo al pendiente de lo que tengas que preguntar o si tienes alguna duda de qué regalar y todavía andas como que apuradita en ver qué onda con San Valentín, échame ahí un mensajito y con mucho gusto yo te doy ideas o te puedo guiar en las preguntas que tengas. ¡Salud! Yo soy tu tía borracha.